Hello, good evening, my friends. Welcome to the last English class. Bienvenidos a la última clase de inglés que tenemos para este módulo. So, please be welcome. Sean bienvenidos. We're going to start now. And remember that today we finished, terminamos este proceso que ha sido un poquito extenso because of the vacations. We had extended dates. Tuvimos fechas extendidas. Y pues hoy finalizamos este curso principiante que fue de mucho provecho. Okay, so welcome here. We have Rigoberto. Good evening. How are you tonight? Good evening, teacher. Everything okay? How are you? Fine, fine. You're fine. Okay, that's perfect. We have also Alexis, how are you doing tonight? It's okay, teacher. Okay, nice, perfect. Wendy, how are you tonight? Good evening, I'm great. Okay, they're great, perfect. So welcome to the others. Here we have Oscar, Melvin, Edwin, Jonathan, Sochil, Fanny. Also we have Daniel, Ernesto, Francisco, Antonio. Okay, we're going to start with the first part of the class. A las 8:25, 8:25, we're going to have like, vamos a tener el desarrollo de la encuesta. Espero que para esa hora la mayoría esté conectado. Eso es super, but super important, okay? So by now, we'll go with this. Okay. Hello, Jonathan. Good evening. How are you? Curado, yeah? Everything perfect? Hello, teacher. I'm perfect now. Okay, that's good. I spent like 1 week sick. Estuve una semana enfermo. Y todo eso, andaba dando una gripe y unas infecciones. Very complicated. So, I hope you can be all right. Bien, así que ahí estamos. Jonathan, la vez pasada hiciste, no sé, quizás te acercaste o conectaste algo porque te escuchaba un poco mejor. No sé si será, ajá. ¿Yo? Ah, hoy sí. Sí, te escucho mejor, Jonathan. Sí, es que el audífono ya creo que ya fracasó, entonces ya no me deja ocupar el micrófono. Ya fracasó. Okay. Yeah, you need another. You need definitely another headphones. Y son super necesarios, okay? Well, my friends, we're going to start now. Créanme que esta clase se va a pasar más rápido de lo que creen. So, the topic of tonight is there are and adjectives to describe workplaces. ¿Verdad que es el there is? Ya lo conocemos, there are, ya lo conocemos, y también conocemos adjetivos para describir lugares de trabajo, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer más que todo un review porque este tema ya más o menos lo hemos trabajado. Antes que eso, vamos con lo siguiente. Very, but very important, ways to ask for opinion. And this is so basic when you want to start a conversation. For example, you want to talk to a person and you want to know his or her opinion about any topic. So it is important to ask one of these four questions. Here we have four examples how you can ask. Tenemos cuatro ejemplos. ¿Cómo puedes preguntar acerca de la opinión? If you want, you can take notes. Pueden tomar notas, pueden tomar captura de pantalla. In my opinion, I consider that this is very, but very important to start a conversation. Para comenzar una conversación, muy importante estas preguntas.
Ok, algo más. Si en caso, porque aquí por donde vivo aparentemente como que va a llover, si en caso comienza a haber problemas con mi conexión y me salgo, ¿verdad? De la videoconferencia, aquí quédense. Por favor, espérenme al menos 5 o 10 minutos mientras regreso, ¿verdad? Del más allá. Esto es porque la vez pasada tuve problemas, se me fue la luz y empezó a llover. Tuve un gran. En ese momento intenté hacerlo de diferentes maneras, así que por favor, ¿verdad? No se vaya. Ay, teacher, Ok. algunos están diciendo que no había pagado el recibo de la luz. No, hombre. No, cómo no, pero se fue la luz y me hicieron pedazos, pero bueno. Sí, no, ¿Cuándo? llovió fuerte. Ese día llovió fuerte por acá también. Y ese día creo que era por todos sus pecados, estaba teniendo un buen porrazo de agua. Ok. Todos estaban arrodillando. Así es. Number one, what do you think about it? Está subrayado el it porque en lugar de eso puede ir el nombre de un tema. What do you think about divorce? En lugar de about it, about divorce. ¿Qué piensas acerca del divorcio? Ok. Number two, what's your opinion about pollution? ¿Cuál es tu opinión acerca de la contaminación? Number three, how do you feel about gay marriage? ¿Verdad? ¿Cómo te sientes? ¿O qué sientes, verdad? Por el matrimonio homosexual, ¿verdad? Es un tema un poco controversial. So, what do you think about it? How do you feel? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? Number four, what are your thoughts on traffic jam? ¿Cuáles son tus ideas sobre los embotellamientos o el tráfico pesado? Así que, ¿verdad? Pueden decir about it, o en lugar del it, elegir el tema. So, what do you think about it? What's your opinion about? How do you feel about? What are your thoughts on that? Y tenemos acá que thoughts se escribe, bueno, se pronuncia de esta manera. Thoughts se dice ideas, ¿verdad? Thoughts. Ok. This is the first part. Esa es la primera parte. Let's go with the next. Ways to express opinion. Formas para expresar opinión. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 forms. Pueden tomar notas si gustan. Ok, tenemos acá entonces, I'll say that en el caso de que les pregunte. Veamos acá, si les pregunta, si le hacen la primera pregunta, What do you think about salary? ¿Qué piensas sobre el salario? Digamos salario mínimo. Ustedes pueden decir, I'll say that, yo diría que. También pueden decir, I would say that. ¿Verdad? Ambas opciones son aceptables. I said that, yo diría que. I said that it is not correct because. Y comienzan a hablar. La segunda opción es, as I see it. Este es un ejemplo.
As I said, it's a difficult situation because people need more money y así sucesivamente. La segunda es, como yo lo veo. Number three, if you ask me, the problem is the companies, bla, bla, bla. Y así siguen, ¿verdad? El número tres dice, si me preguntas, el problema es, y comienza. Number four is one that I use a lot. Esta es una que yo utilizo bastante, que es in my opinion. In my opinion, companies should have more, well, should have increased the salary. Y así, ¿verdad? En mi opinión. Next, to my view. A mi forma de ver, ¿verdad? Según veo, to my view. Next, otra que yo utilizo bastante. In my point of view. Desde mi punto de vista. In my point of view, companies should be more aware about people's needs. Y así. Y la última es la más común, ¿verdad? Que es el think, ¿verdad? I think that. Esa es la más común. Yo creo que o yo pienso que. But in my opinion, you can use a variety of options. Pueden utilizar una gran variedad de opciones con respecto a esto. Ok. Let's move. Vamos con la siguiente. Ways to express agreement. Esto es lo que vamos a utilizar. Vamos a utilizar esta slide y también esta. Vamos con la primera. Ways to express agreement. Formas de expresar acuerdo. Cuando ustedes están de acuerdo. Entonces aquí dice, I agree absolutely. Absolutely, déjenme revisar. La que no se pronuncia es la letra E. No es absolutely. Esa palabra hay que aprendérsela. Absolutely, ¿verdad? I agree absolutely. O también pueden decir solo I agree. La siguiente es, that's for sure. That's for sure. Number three, well said. And number four, that's so true. Entonces en la primera dice, estoy de acuerdo absolutamente. La segunda dice, esto es seguro. La tres, bien dicho. Están afirmando, como que alguien dice algo, sí, bien dicho. Y la número cuatro es, eso es tan cierto. Eso es tan cierto, ¿ok? I agree absolutely, that's for sure, well said, that's so true. These are ways to express agreement, formas para expresar que están de acuerdo. Next, la siguiente es formas para expresar desacuerdo. Muy bien, en este caso tenemos I don't agree, que significa no estoy de acuerdo. Number two, I don't think so. Ese es bien común. I don't think so es no lo creo. Okay, I don't think so. Number three, that's not how I see it. That's not how I see it. Eso no es como lo veo. O no lo veo así. Y la última, that's not true. Eso no es verdad. That's not true. Vaya, necesito que me elijan una de estas, cualquiera, y me elijan una de estas, ¿verdad? Formas para expresar acuerdo o desacuerdo, porque esas son las que vamos a utilizar en este momento, ¿ok? Bien, vamos. Aquí tenemos statements que significan enunciados. Oraciones o afirmaciones. La número uno dice, los estudiantes deben usar uniforme. ¿Acuerdo o desacuerdo? Número dos,
todos los zoológicos deben ser cerrados. 3. Las tareas deben de ser eliminadas. 4. Todos los restaurantes deben servir solo comida saludable. 5. Los cigarros deben de ser eliminados de todo lugar. 6. Animales deben ser eliminados de los circos. O sea, no permitir animales en circos. Y la última, la vacuna del COVID debe ser obligatoria. Ok, you tell me what do you think. Me dicen, agree, don't agree, cualquiera de esas, ¿verdad? Comenzamos pasando lista. Alexis, good evening. Hi, teacher. Ok, number one, students must wear uniform. I don't think so. Ok, thank you. Daniel Bonilla, no sé si me dijo que tenía dificultades con él. Ok, Ernesto. Ok. Hello, ok, Ernesto. Number two, all zoos should be closed. ¿Qué opinas? What's your opinion? Traduction, please, I not remembered. Ok, las dije al inicio, todas las dije. Ajá. La dos era todos los zoológicos deben ser cerrados. I agree, absolutely. Ok, Fanny, pues que tiene dificultades. Francisco. Hi. Hello, number three, homework should be banned. Sorry, no me recuerdo. Bien, la voy a decir de nuevo, pero necesito que pongan atención. Por favor. Bien. La primera, los estudiantes deben usar uniforme. Dos, todos los zoológicos deben ser cerrados. Tres, la tarea debe de ser eliminada. Cuatro, todos los restaurantes deben servir solo comida saludable. Cinco, los cigarros deben de ser eliminados de todo lugar. Seis, los animales deben de ser eliminados de los circos. Y la séptima, la vacuna del COVID debe ser obligatoria. ¿Ok? En tu caso, ¿verdad, Francisco? Homework should be banned. I don't agree. Ok, thank you. Fer, creo que no está acá, ¿verdad? Aquí estoy, teacher. Yes, Fer. Ok, number four. All restaurants should serve only healthy food. I agree. Thank you. Jonathan, number... Hello, Jonathan. Hello, teacher. Number five, cigarettes should be banned everywhere. Okay, I agree. Thank you, Antonio. No sé si Antonio o cómo. ¿Puedes escucharme, Antonio? Yes, yes. Okay, number six, animals should be banned from circus. Agree. Thank you, Edwin. Hi. Hi, teacher. Good evening. Okay. Number seven, COVID vaccine must be mandatory. That for sure. Thank you, Jose Isaac. Are you there? Yes. Me repite la pregunta, por favor. Number one, students must wear uniform. Los estudiantes deben usar uniforme. Luis Benjamin, hi. No sé si está. Si no, nos vamos con. Ok, Marcela. Hi, teacher. Hello, number two, all zoos should be closed. I agree. Thank you, Mayeli. Are you there? Ok, Melvin. Hi, teacher. Number three, homework should be banned. La tarea debe ser eliminada. I don't think so. Thank you. Oscar, no sé si Oscar está disponible, available. Okay. What about Rigoberto? Hi. Hello. Okay, Rigoberto, let's see number four. Number four. All restaurants should serve only healthy food. And for sure.
Thank you. Teresa, I don't know if Teresa is here. Okay, si no, nos vamos con Xochitl. Okay, Teresa, hello. Six animals should be banned from circus. Number six. I agree. Thank you. Xochitl? Hi, teacher. Hey, number seven, COVID vaccine must be mandatory. I don't agree. Thank you. Wendy? Hi. Hi. Hello, number one. Students must wear uniform. That for sure. Okay, thank you. Bien, en este momento vamos a comenzar la encuesta de satisfacción. Es importante que todos la realicemos. Sé que algunos de ustedes tienen dificultades laborales. Sé que algunos de ustedes también están posiblemente vayan de camino, ¿verdad? Pero algo que sí quiero que tengan en cuenta es que, pues, esto es parte fundamental para la aprobación del curso, ¿verdad? Es importante que la realicemos. Antes de realizar la encuesta, vamos a ver un video explicativo, ¿verdad? Van a explicar cómo hacer la encuesta, pero no la comiencen a hacer hasta que yo les diga, please. No la comiencen a hacer hasta que yo les indique. Así que, por el momento, comenzamos a ver el video. Una pregunta. ¿Sí? Bueno, a mí en dos WhatsApp me la mandaron. En un solo uno la hago, ¿verdad? Es correcto. Sí, yo le voy a explicar, le voy a mandar de nuevo el link y la voy a ir llenando junto con ustedes. Ok. Sí, porque en dos mensajes me cayeron diferentes. Sí, comprendo. Okay. No, no te preocupes. No te preocupes. Cuando vayamos a iniciar, le voy a dar todas las indicaciones y vamos a ir paso a paso. Sí, nos vamos a tardar un poco, pero es necesario hacer bien esto. Okay. Bien, vamos a ver el video y después del video comenzamos a hacer la encuesta. Ok. Permítanme. Que de esta manera no van a escuchar. Ok. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera correcta. Jonathan, sí se escucha, ¿verdad? ¿Me confirmas? Pero, sí, sí, perfectamente. Vaya, entonces, ¿seguimos viendo el video? Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto, vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar.
En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es inglés corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos. Y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso. Y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Ok, muy bien. Esto es importante. Cuando terminemos la encuesta, necesito que me envíen una captura de pantalla que se vea esto, donde diga gracias, la respuesta se ha enviado. Así que esperen mis indicaciones. Necesito que todos, por favor, lo hagamos despacio y les voy a pedir paciencia. Sé que algunos lo van a hacer rápido, otros nos va a costar un poco, pero sí necesito que tengamos pues paciencia en el sentido de que algunos pueden tener los datos bastante claros, otros no. Bien, comenzamos. Vieron que en el grupo de WhatsApp, Katherine envió información y ahí están los pasos, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Esta encuesta solo se puede hacer una vez, por eso es necesario hacerla bien. Si no, vamos a tener problemas con este tema, ¿verdad? Les voy a enviar aquí el enlace para tomar la encuesta. Este enlace, venía también en el mensaje que envió Katherine, pero se lo vuelvo a enviar, así que necesito que le demos clic, ¿verdad? Allí, y vamos a comenzar. Cuando estemos aquí, la vamos a ir llenando, vamos a ir confirmando los datos, ¿verdad? Uno por uno, ¿verdad? Necesito que si avanzan, no le den enviar todavía hasta que pues yo les dé la indicación. Si seguimos las indicaciones, no vamos a tener problemas con respecto a eso. Siempre van a hacer esta encuesta cuando finalicen cualquier curso de Instafor, principalmente de inglés. Nos aparece esto, ¿verdad? La encuesta de satisfacción de inglés. Eso nos aparece, ¿sí? Bien,
¿Hay alguien que no ha ingresado? Que me levante el emoji o active el micrófono y me diga, teacher, yo no he ingresado. ¿Verdad? Vaya. Sí. Josué, chicas, ¿todo bien? No, no, aún no he podido ingresar. Ahorita voy a intentar ingresar. Denle clic al enlace que acabo de enviar. A Melvin me parece que le habían enviado de dos, ¿cómo se llama? A dos números, solo hay que utilizarlo de un número. De hecho, ni vamos a utilizar a través del celular, sino un correo. Pero igual, ya que estamos acá, aquí dice, número uno, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Será proporcionado por el proveedor. Puede copiarlo y pegar. El número es el que acabo de pegar acá. Que aquí también aparece la orden de inicio. Si se dan cuenta, ya aparece en datos del curso. Este también lo voy a copiar aquí en el chat de Zoom, ¿verdad? Y si no, se lo voy a dictar. Vamos a ir despacio con eso. Solo son 17 preguntas. Teacher. Hola. Esa numeración la vamos a poner ahí donde dice, escriba su respuesta. En el número uno. Sí, vamos a la pregunta uno. Por eso, hola, o sea, por eso, donde dice, escribe su respuesta, vamos a poner esa numeración. Sí, estás viendo aquí lo que yo estoy compartiendo. Sí, 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 sí. ¿Te aparece lo mismo ahí en la imagen de donde estás en la encuesta? Sí, solo que abajo, después de la numeración, donde ha puesto ustedes a 29,750, correcto. Me ¿ahí? Parece a mí, escribe tu respuesta. Entonces voy a poner esa numeración. Ese número, es correcto. Sí, 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 sí. Okay. Vaya, dice Fer que no se puede copiar. Lo siento, Fer, te lo voy a dictar entonces. Comenzamos. Lo voy a dictar y voy a ir despacio. El primero, los primeros números son 29, 75, 0, guión, 80, 48, guión, 0, 0, 45, pleca, 20, 23, todo unido, ¿verdad? 29, repito, 29, 75, 0, guión, 80, 48, guión, 0, 0, 45, pleca, 20, 23. Muy bien, ¿hay alguien que no lo tiene todavía? ¿O alguien que tiene duda? Si okay, alguien, yo por ya lo favor. Ingresé. Perfecto, ahí vamos. Vamos paso por paso. Quiero que okay, si okay, alguien okay. Tiene problemas, me diga, teacher, yo tengo problemas porque hubo una vez en la encuesta que estábamos en la última pregunta y me dice alguien, teacher, la número uno no la tengo. Entonces, mejor vamos en orden. Créanme que ha pasado eso. Bien, ya todos tenemos la número uno. Si alguien que no la tiene, quiere ser adicto de nuevo, me dice. Ok. Número dos. Nombre completo. Escriban su nombre completo, por favor, así como lo tienen en el DUI. Así. Muy bien. Ya escribimos el... Si alguien se queda o tiene problemas, me escribe, por favor, ya sea al chat de WhatsApp o al chat aquí de Zoom. Yo voy a estar... Yo pendiente. Estoy queriendo poner el número en la primera. Vaya, ¿te lo dicto de nuevo? 29,700, dijo. Sí, 29,750. Guión 8048. 29,750. ¿Sí? Guión 8048. Ajá. Guión 0045. Vale, gracias. Pleca 2023. Ese sería. Pleca 2023. Muy bien. En la número 2, ¿verdad? En mi caso, ¿verdad? Sería, ¿verdad? Josué, Gustavo y así. Cuellar Melara, en mi caso. Escriban su nombre completo en la 2.
según Dewey, ¿verdad? Pone Wendy, Margarita, Batres, Quintero, de no sé qué. Bien, número tres, correo electrónico. Van a escribir el correo electrónico con el que ustedes han ingresado a la plataforma, porque a ese correo les han enviado información, a ese correo se han contactado y es el que ustedes dieron a Inglés Corporativo y con el que están registrados en esa forma. Muy bien. Como les digo, ¿verdad? Les pido por favor paciencia. Lo vamos a hacer bien. Tomemos nuestro tiempo, tranquilos y tranquilas. Muy bien. Ya tenemos, ¿verdad? La número uno, orden de inicio. Dos, nombre completo. Tres, correo electrónico. Todas estas son obligatorias. No se pueden saltar ninguna. Número cuatro, número de celular. Es el número celular con el que están en el grupo de WhatsApp. Si ustedes tienen cinco números de teléfono, viene con el que está en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? Porque es el que ustedes han dado, con el que se contactan. Bien. Cinco. Vamos a escribir acá sexo femenino, masculino. Elijan uno, por favor. Número seis. Vamos con departamento de residencia, ¿verdad? Así como aparece en su DUI, porque esa es la información que ustedes han dado. Le damos clic y buscamos. Seleccionamos departamento en el que ustedes residen. Teacher. ¿Sí? Una consulta. Fíjese que yo en el DUI tengo una dirección, pero yo no vivo en esa dirección actualmente. No sé si dejo la del DUI o pongo la misma. Siempre, ¿qué dirección da siempre? ¿La del DUI o donde vive actualmente? Ahorita donde estoy viviendo actualmente es la que siempre doy cuando me pregunta. ¿Y con Insafor? ¿Te recuerdas cuando mandaste la información? La información la mandó la empresa, imagino que según DUI se mandó. Según DUI, ¿verdad? No te preocupes, como ahí creería confirman. Sí. Sí, según DUI, no te preocupes. Ah, va. Ok. Perfecto. Thank you. Municipio de residencia. Escriban el municipio, ¿verdad? Donde residen. Según DUI, como estamos comentando. Muy bien. Aquí vamos a hacer una pausa. Empresa donde trabaja. Fíjense bien. Número 8, empresa donde trabaja. Es importante tener en cuenta que la empresa, aquí vamos a escribir nosotros la razón social de la empresa. Les voy a dar un ejemplo. La Curazao es su nombre comercial, pero el nombre como razón social legalmente se llama Unicomer S.A. de C.V. Entonces, las personas que trabajan en la Curazao y que han estado en el, ¿cómo se llama?, en el curso de inglés de Insafor con inglés corporativo, tienen que escribir acá, ¿verdad?, Unicomer S.A. de C.V., no la Curazao. Entonces, en ese momento le voy a mencionar a cada uno la empresa, la razón social de la empresa para que no se confundan, ¿ok? Tenemos acá, Brandon aparece como Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillado ANDA. Cristian, Red 4G, Contact Center, Sociedad Anónima de Capital Variable. Daniel Bonilla, Banco Azul de El Salvador, SADCB. Daniel Ernesto, Distribuidora de Alimentos Básicos, SADCB. Jonathan, Grupo Mantech, SADCB. Todos escuchen el nombre de la empresa, ¿verdad? Para que no se confundan. Fanny. Dice ARC Inversiones SADCB. Francisco Ernesto, Banco Azul de El Salvador SADCB. Génesis, Red 4G Contact Center, Sociedad Anónima de Capital Variable. Antonio, Servicios de Maquila SADCB. Edwin, R y M SADCB. Josué Isaac,
Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA. Karen R.I.M. SADCB. Luis Benjamín, Banco Azul de Salvador SADCB. Marcela, Red 4G Contact Center, Sociedad Anónima de Capital Variable. Igual Mayeli, igual Mayra, ¿verdad? Trabajan en el mismo lugar. Melvin, Servicios de Maquila SADCB. Oscar, Global Cargo de El Salvador SADCB. Rigoberto, Banco Cuscatlán de El Salvador S.A. Teresa, Servicios Profesionales de Equipo de Oficina SADCB. Xochitl, Red 4G, igual, ¿verdad? Contact Center, Sociedad Anónima de Capital Variable. Y Wendy, aparece IT Web Consultants SADCB. ¿Verdad? Esa sería entonces, pues, la información que yo tengo y, pues, la razón social de las empresas. Creo que todos están familiarizados con ese nombre, ¿verdad? Bien. Vamos ahora, ya que escribieron el nombre de la razón social de su empresa, vamos con la número 9. Esta es súper, pero súper importante. Selecciona el proveedor con el que se capacitó. Vamos a desplegar el menú y vamos a seleccionar aquí está Inglés Corporativo Regal International SADCB, ¿verdad? Por favor, Inglés Corporativo Regal International SADCB, ¿verdad? Después de seleccionar este, vamos a escribir el nombre del curso, que es el número 10. El nombre del curso. Teacher, en la 9 me quedé, teacher. Bien, vamos con la 9, ¿verdad? Permítanme. Nombre del proveedor. Ajá, Regal International SADCB, ¿verdad? Inglés Corporativo. Aquí te lo comparto. Okay. Sí, sí lo encontramos. Inglés Corporativo. Sí, sí, sí. ¿Te viste? Ajá. Inglés Bye. Corporativo. Okay. Regal International. International. Sí, ya lo pegué, gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora con el nombre del curso, ¿verdad? El nombre del curso es con comillas. Ahorita se los pongo acá. El nombre del curso es con mayúscula. Inglés principiante módulo 1. Así entre comillas. Inglés principiante módulo 1. Mayeli, hola Mayeli. Hola, buenas noches. Ya están empezando, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo se llama? ¿Te acabas de conectar? Sí. Vaya, entonces vamos a hacer algo. ¿Cómo se llama? Uh-huh. Ingresa al link del grupo de WhatsApp. Va a ser. ¿Ya estás ahí? Sí. Nombre completo, correo. Sí, sí. Solo que en el número 1 tienes que anotar ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Es un código. Permítame. ¿Qué tiempo tengo con esto? ¿Verdad? Que es la orden de inicio. Te la dicto si quieres. Ok, por favor. ¿O la puedes ver? La puedo ver también. Vaya. También ahí está en WhatsApp y también está acá. Amén. Uh-huh. Me avisas cuando ya la tengas. Lista. Ok, permítame. Ok. Toma tu tiempo. Todo va unido. Ojo con los guiones y leca.
Me avisas cuando ya estés. Le tengo que poner los guiones, ¿verdad? Sí. 29750-8048-0045 Pleca 2023. Ya está. Perfecto. Bien. Vas a completar el punto 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cuando llegues al 9, me avisas. ¿Sí? Va a estar ahí. Complétalo. Muy bien. Bueno. Continuamos con los demás, que estamos en la 11, ¿verdad? Valora los siguientes aspectos relativos al curso. Necesito, aquí hay tres, digamos, tres apartados. ¿Cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso? ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Acá tenemos algunas de las opciones. Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. Elijan la que ustedes consideran adecuada, con la que ustedes se sientan representados. Muy bien, creo que ya estamos, ¿verdad? Muy bien, ahora nos vamos a la número 12. En la número 12 aparece acá. ¿Cómo vas, Mayeli? Mayeli. Ya voy por la 8. Bien, en la empresa donde trabaja, ya sabes el nombre de la razón social, ¿verdad? Ajá. Permítame. Mayeli. Sí. Red 4G. Contact ya Center Sociedad Anónima. Uh-huh. Muy bien. Sí. Luego vamos con la 9. Vas a buscar Regal International, ¿verdad? Inglés corporativo, Regal International. Ok, ya lo tengo. ¿Lo encontraste? Sí, ya. Perfecto. Número 10. Nombre del curso, Inglés Principiante Módulo 1, con mayúsculas. Inglés Principiante Módulo 1. ¿Y las entre comillas no? Sí, entre comillas. Mayúsculas entre comillas. Vale. Bien. Luego ya llegaste a la 11, mira. Elija, son tres preguntas. Tú eliges cuál opción va acá, ¿ok? Ok. Muy bien, vamos todos. 12, ¿en qué fecha inició el curso? Iniciamos el 20 de marzo. No es necesario digitar nada, solo se den un clic y les va a aparecer ya el, ¿cómo se llama? El calendario. Nos vamos acá y aquí nos va a aparecer 20 de marzo. Si a ustedes no les aparece en este orden, no se preocupen. Lo importante es dar clic en el calendario que se les despliega ahí, 20 de marzo. ¿Ok? Mayeli, ¿estás aquí en el 12? Ya. Muy bien. 20 de marzo. Y número 13, ¿en qué fecha finalizó el curso? Damos clic, ¿verdad? Y es ahora que ya está marcado acá, ¿verdad? 21 de abril. ¿Sí? Ok. Número 14. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después del curso? Eso es bien importante, porque en la pregunta 14, cada uno va a marcar, ya sea dos opciones, ¿verdad? Satisfecho o insatisfecho. Y aquí quiero comentarles algo. Les aclaro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual, o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo yo he impartido la clase académicamente y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado a cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción del siguiente módulo. Muy bien. Esa es la información, pues, importante para tomarla en cuenta en la pregunta 14. La seleccionan, cualquiera de las dos opciones que ustedes consideren.
La número 15, mencione qué otros cursos son de su interés. Si ustedes consideran que hay un curso de informática, hay un curso de electricidad, de gastronomía o algo que les llame la atención, pueden escribirlo o no. Sí, Antonio. Una consulta, en la pregunta 12. Sí. Mencionó que solo tocáramos el icono y ahí aparecía la fecha en que inició el curso, ¿correcto? Sí, hay que buscarla. En la pregunta 12 hay que buscar la fecha. Ah, ok. Ya en la de finalizó sí aparece, ¿verdad? En la finalización sí aparece ya en azul o en celeste. Es más fácil. ¿Me podría confirmar la fecha de inicio, por favor? Fecha de inicio es 20 de marzo, ¿verdad? Desplegamos aquí el menú que nos aparece en abril. Le damos hacia arriba, hacia atrás. Vamos en marzo. Ok. 20. 20 de marzo. Correcto. Sí, 20 del 3. Muy bien. Perfecto. Y la finalización es fácil porque ya aparece ahí, ¿verdad? Ya aparece, correcto, gracias. Muy bien. Teacher, una pregunta. Sí, Melvin. En la 14 me he quedado con esa duda de que es un ejemplo. Si yo pongo insatisfecho, es por lo que mencionó de que si ya no sigo con el siguiente curso. No. No. Es por si algo no me ha parecido o algo sí. Así. Si algo no te ha parecido, principalmente con la manera como yo impartí la clase o como, digamos, algo que no te pareció de la metodología. Ahora, si le das satisfecho, ya se conoce automáticamente que te interesa el siguiente módulo. También le puedes dar satisfecho y no seguir. Es correcto, porque a mí me llamaron y yo les dije que por el momento no iba a seguir. Por eso me quedó la duda ahorita por lo que dijo usted ahí. Sí, eso no es automático, porque si ustedes quieren seguir el siguiente módulo, tienen que enviar nuevamente la documentación. Sí, documentación, sí, es correcto. Ajá. Si ustedes le dan satisfecho, les parecieron las clases, muy bien, pero ustedes pueden decir, en el siguiente módulo no lo voy a hacer, lo voy a hacer más adelante. Ya, sí, no hay problema. Eso le dije yo al muchacho que me llamó. Ajá. Sí. Okay, gracias. Ok, eso sería. Y lo último, número 16, comentarios. Si consideran que hay comentarios positivos o algo por mejorar o algo que usted o algo que les ha parecido de la clase, de la metodología, pueden escribirlo o no lo pueden escribir. La 15 y la 16 no son obligatorias realmente, ¿verdad? Depende de ustedes. Cuando le den enviar, ojo con esto, por favor, deben de tener en cuenta que les va a aparecer un mensaje el cual les dice que gracias por enviar la información. Entonces, cuando les aparezca ese mensaje, yo necesito, por favor, que le tomen captura de pantalla. Y si no le toman captura de pantalla, tómenle fotografía, ¿verdad? Entonces, les va a aparecer esto. Miren lo que les dije en el cuando le puse el video, ¿verdad? Les va a aparecer esto, ¿ve? Respuesta de satisfacción, perdón. Esto les va a aparecer. Encuesta de satisfacción en inglés, gracias, la respuesta se ha sido enviada. Ojo con eso, le dan captura o le toman una fotografía y la van a enviar al grupo de WhatsApp. Pero ¿cómo la van a enviar? Van a enviar la captura, pero abajo necesito de la imagen. Escriban su nombre completo, por favor, porque tengo que confirmar quiénes han hecho esa encuesta. Entonces yo voy a ir chequeando quiénes me han enviado esa captura. Quienes han enviado esa captura son los que han completado la encuesta. ¿Sí? Es posible que yo les pida que algunos la vuelvan a enviar si no me la han enviado de manera correcta, ¿verdad? Recuerden, envíen la imagen y ahí en el pie de la imagen escriban su nombre completo. Otra pregunta, en comentarios, lo que les ha parecido el curso. Si hay algo que les ha parecido, que les ha gustado, pueden escribirlo o puede que no. O sea, no es obligación. Si ustedes quieren. Se puede quedar así sin comentarios. Sí, puede ser, no hay problema, ¿verdad? Ahí no aparece el asterisco porque es obligatorio. Entonces, no, depende de ustedes, ¿ok? Sí. No problem. No se sientan obligados tampoco. Vamos a poner un 20 ahí. Excelente. Muy bien, Melvin. Bien, entonces voy a estar pendiente de las capturas para irlos chequeando, ¿verdad? Y todo eso, porque esto sí nos lo piden. Ponerle aquí como entregado a través de esa captura. Así que comenzamos a enviarlas al grupo, ¿verdad? No al personal, al grupo. Muy bien.
Así como Ernesto, ¿verdad? ¿Verdad? Ernesto me la envió. Bien, Alexis, necesito que me la vuelves a enviar con el nombre completo, así como Ernesto, así como Marcela, ¿verdad? Ok, excelente. Bien, empiezo a ver esto, porque lo tengo que ir anotando. Bien, Marcela, gracias también. Daniel Bonilla, gracias, sé que está un poco enfermo, hiciste el esfuerzo. Gracias, Alexis, thank you. Génesis Fernanda, thank you. Teresa, ok. Eliel Jonathan, ok. Wendy, perfecto. Ok, estoy pendiente de los demás, thank you. Lo están enviando de manera correcta. Ok, y estoy pendiente de las demás personas que me envíen el... Teacher. Sí, Antonio. Disculpe, acabo de cometer un error. ¿Qué pasó? O sea, le di enviar, pero se me eliminó todo lo que había contestado. Me mandó de nuevo al principio. Pero ya tengo claro, solamente repítame la uno, por favor, el número no, que dio. Lo que pasa, Antonio, es que esa solo se tiene que enviar una vez. Ajá. Entonces, no sé, cuando le diste enviar, seguramente te tuvo que haber aparecido esa imagen de gracias, su respuesta sí, ha sido sí, enviada. Sí, es que me apareció. Ah, vaya. Entonces, aquí. Ajá. Y si le das en, ¿cómo se llama? En lo que los sitios de segundo plano, ¿no te aparecen? En el teléfono, porque ahí te aparece lo que está en segundo plano, ¿verdad? Los programas que has visto. Si quieres, revisa a ver si te aparece ahí. Ok, está bien. Bien, Francisco, necesito que me envíes de nuevo la captura, porque no me enviaste el nombre, es que eso es bien importante porque después lo revisan los de inglés corporativo en el chat. Sí, Mayeli. No me deja tomar captura, me dice por políticas de seguridad, no es posible tomar captura. No es posible tomar captura, pero yo creo que eso es por tu teléfono, quizás. Sí, porque pero no me sí. Deja. Ajá, sí. Yo creo que es su teléfono. ¿Tienes otro ahí que le puedes tomar? Ajá, por lo menos? Eso le iba a decir, si puedo tomar sí, una puede, foto puede, porque puede. El teléfono no me deja. No hay problema, puedes hacerlo así. Está bien. Okay, teacher, ya envié nuevamente la captura. Ok, perfecto, ya reviso. Gracias, Francisco, lo enviaste muy bien. Xochitl, ok. Melvin, ok. Muy bien, excelente. Edwin, ¿cómo estamos, Edwin? Creo que me hace falta la tuya. Tu captura. Ahorita se la paso. Ok, la de Mayeli también. Que okay, ya casi, ya veríamos. Y ahí, permítanme. Muy bien, estamos entonces con Melvin, ¿verdad? Edwin, ¿quién me hacía falta? Oscar, necesito que envíes esa captura, pero al grupo de WhatsApp, no sé si ya la enviaste, creo que no la... Ah, sí, ya la enviaste. Gracias, Oscar, gracias. Es que la habías enviado acá. La habías enviado a Zoom, pero igual, ya acabo de ver que está acá.
Mayeli, gracias. Sí, sé que es un tanto complicado, pero yo creo que es la política, es la configuración de tu celular posiblemente. Sí, creo que sí, porque no me dejaba. A saber qué ocultas, Mayeli. Ok. Gracias. Ok. Ya estamos por... Solo Antonio me quedaría de confirmar si pudo revisar eso. A todas las veo que han bañado hoy para la foto, teacher. Ya ven, pues, para que vea el nivel. Bien, Antonio, estamos pendientes entonces contigo con ese tema. Si no se van a comunicar contigo de inglés corporativo para ver eso, es importante, como les decía, ¿verdad? Los pasos, ¿verdad? Por eso le hemos hecho pues despacio todo eso, porque sí, requiere un poquito de trabajo todo eso. Muy bien. Gracias por haber sido pacientes, ¿verdad? Por tener pues, realmente paciencia para eso lo de la encuesta, que es un poco complicado. Siempre lleva tiempo, pero igual, seguimos con la clase. Queda menos de una hora. Ya nos queda como 50 minutos de clase. Bien, ya casi vamos a terminar. Ok, we continue now. Vamos a ver. Vamos con speaking activity. What was the worst job you had? ¿Cuál fue el peor trabajo que tuviste? Pueden decirlo de cualquier manera, ¿verdad? Puede ser así. It was when I worked as a cashier 5 years ago. O simplemente pueden decir el cargo, la función, ¿verdad? Me gustaría que dijeran, por ejemplo, si dicen cashier 5 years ago, pueden decir como cajera hace 5 años, ¿verdad? Lo que sea. Cuando decimos 5 years ago es hace 5 años. Si decimos 10 years ago, hace 10 años. ¿Ok? Do we have volunteers for this? ¿Voluntarios? Desahóguense, que ahorita no lo está viendo el jefe o la jefa que tenía. Trabajos complicados todos. Fer, no sé si vas a mencionar el trabajo que estoy pensando. No, no. Ah, ese no. Fue uno de mis mejores trabajos. Ah, really? Me trataban mejor. Y los ingresos. Se me va a caer el internet de nuevo. No. No, fíjese que mis jefes eran bien amorosos conmigo. Sounds me good. Querían. ¿Y las propinas? ¿Había propinas y todas? Sí, eran bastante buenas. No me quejo. Bueno. Fueron tiempos mozos, había, there was a lot of money, había pisto. Ok, sí. Topher, coméntame, bueno, okay. Lo vas a comentar de otro trabajo, a ver. Sí, sería, I work as in restaurant. Okay. ¿Cómo se dice? Mesera. Bueno, era mesera. Se dice waitress, ya te lo escribo acá. Waitress. Yes. Waiter es mesero. Waitress es mesera. Ok. How many years ago? ¿Hace cuántos años, Fer? No, en realidad es hace unos meses. Oh, a couple of months ago. A couple of months. Hace unos pocos meses. Hace well, 4 meses. Yeah, 4 months. Sería entonces 4 months ago. Créeme. Yo ya he trabajado también de waiter. Es pesadísimo. Es horrible. La gente lo trata horrible, sí. A uno. Yes. Sí. Yo creo que el tema de waiter, waitress, te das cuenta y conoces mucho el tipo de clientes complicados. Sí. Te entiendo. I understand you. Thank you, Fer. Thank you. Ok, Jonathan, what about you? Yes, teacher. So, what's the same job, the waiter? Okay, waiter. How many years or yes. How many months ago? No. 3 years ago. Okay, 3 years ago. Yes. Bad experience, maybe negative experience. So bad. Experience. Okay, so bad. And the salary? Bad salary. No money. Menos que el mínimo todavía. Well, yes, imagine.
a negative environment, sí. En ambiente negativo, en poor salary, en salario bastante bajo, no. Not good. Thank you, Jonathan. Ahorita es hora de los lamentos. Mayeli, cuéntenos, cuéntenme. Okay, it was when I worked as 5 years ago in a factory o maquila. Ah, okay. Yes, very complicated because of the environment, por el ambiente, or the salary, or the supervisor, or the partners. Explotación laboral, ¿cómo se dice? Yeah, job exploitation, yeah. Yes. Come y on. Igual el salario era bien. Mucho antes, cuando no había aumento todavía. Wow, yes. I guess it is very tiring, muy cansado. Y al final ves que el salary not good, so no lo vale, right? No lo vale. Thank you, Mayeli. Bien. Desahóguense, desahóguense. Ernesto, come on. Hi, teacher. Yeah, you go. Quizás mi peor trabajo fue como auto feeding trucking. Okay. Oh. Peor trabajo que he tenido, el equipamiento de camiones. Really? How many years ago? ¿Hace cuántos años? 6 years ago. 6 years ago, okay. Yeah. Yes, okay. El peor trabajo. The worst, imagínense, hasta suspiras. The worst job, peor trabajo, Ernesto. You don't recommend, no lo recomiendas, right? No, you don't jamás. Recommend it. Jamás. No, nunca. Todos tenemos un lugar al cual no volveríamos a trabajar. Pero el corazón de ella, primeramente. Okay, allá te lo dijiste. Thank you, Ernesto. Melvin, what about you? Tell us, my friend. Cuéntanos. Hi, teacher. My work hot, what's in, address, chair, manufacturing. I did lies the investment and I quit. Ah, okay. You quit. Tú renunciaste. Oh, sí, sí, sí. Ajá, o sea, quit. Lo mismo que decía Marcela, creo, ahorita, que era como 3 días nomás estuve porque se sentía un ambiente horrible. Yes, pues, I can imagine. Hasta para ir al baño, o sea, lo tenían a uno controlado. Fiscalizado, yes, yes. Sometimes I guess it is like very extreme, the type of control they have, un control bárbaro. Thank you, Melvin. Okay. So sorry, yes, but remember, we learn by bad experiences. Aprendemos de las malas experiencias. Algo, yes, no debería hacerlo, pero bueno. Who else? Vamos a ver, Wendy. ¿No te está viendo tu ex jefe, Wendy? Después vamos con Edwin. Toma. Espero que no. Y sí, pues, él sabe que fue mal jefe. Va, eso. Okay. It was when I worked as a customer support in Cyber Cafe. Ah, really? Okay. How many years ago? ¿Hace cuántos años? 14 years ago. Okay. 14 years ago, it was a bad experience, okay? What about your boss? To have a bad boss, mal jefe. Yes. And the salary, not good. Bad salary. No. Bad. Okay. Imagínense cómo se van sumando las cosas. How many things you can sum up? ¿Cuándo pueden sumar y decir, come on now? Thank you, Wendy. Okay, now let's go with Edwin and then Rigoberto. Bueno, en realidad yo es el primer trabajo en el que estoy. No he tenido otro. And so far, so good. Hasta ahora todo bien. Todo bien, sí, sí. Así que me inventé uno. Ok, ajá. Cuéntame. It was when I worked in sales room 2 years ago. Ok. Perfect. Diría que ese sería un trabajo. Yeah, that's it. Que no me gustara. Kind of complicated, yes. It's not for everybody. No es para cualquiera. No es para todos, digamos. Thank you, Edwin. We go with Rigoberto. And after Rigoberto, we go with Karen. Hi. Tal vez yo no me quejo. No sé si sería así. I not complain. I don't complain. Oh,
complain about the job. I have maybe the first one, because I didn't have job benefits and was working on professional service. Okay, nice. Yeah, you have job. No estaba en planilla. Okay. El sueldo íntegro, sin descuentos. Okay, no discounts. No había descuentos, right? Mm-hmm. No discounts. Quizás eso era lo malo que en el primer trabajo que tuve. Yeah, could it be? I guess we have had one of these jobs. Hemos tenido uno de esos trabajos. Que igual, ajá. No hay prestaciones. Yeah, all those. Yeah, kind of. Thank you, Rigoberto. Okay, we go now with Karen and then Marcela. Hello, teacher. I work as operator in a bakery. Ah, okay. The lawyers working hours. Oh, really? Yes. Sí. Maybe a lot of hours. Yeah. And bakery is a kind of difficult job as well. Thank you. Okay. Let's listen to Marcela and then Alexis. Teacher, this is my first job. Okay. You don't complain. ¿No te quejas? ¿Todo bien? No. No te quejes. No te va a ver tu jefe aquí después. Later. Okay. No, so good for you. Your first job, and so far, so good. Yeah. Eso significa hasta ahora, todo bien. So far, so good. Okay. Alexis, what about you? Bad experience? Yes, in my case, my worst job was when I worked as a driver. Mm-hmm. Yeah. Okay, because, as a driver. Yeah. Yeah. How many years ago? ¿Hace cuántos años? Three years ago. Okay, 3 years ago. Bad experiences. Malas experiencias con respecto a eso. Okay. Thank you, Alexis. Yes, me imagino. Viste muchas cosas. Let's go with Xochitl and then Teresa. Okay, Xochitl. Hi, teacher. It was when I worked as a collection executive. Six years ago. Bad experience, okay? Yeah. Collection very bad. No regresarías. You don't return. No. No, gracias. La empresa quebró, teacher. Oh. No nos pagaban a tiempo. Nos pagaban como 8 días después de cada quincena. No. Yeah. Recuerdo que ese diciembre... Mi quincena la recibí el 24 de diciembre. Really? Junto con el aguinaldo. Bueno. Se acumuló, vale, pero en todo eso que ustedes que no reciben, you don't receive salary, uno se acumula porque presta y hay deudas y uno necesita. Sí, yes. Más. It's terrible. It's terrible, yeah. Definitely. Bien, cuando decimos it's not fair, nos referimos a que no es justo. Fair. Fair. Ahora. Cuando tenemos la palabra fíjense bien, esto, la A y la I se pronuncia como E. Por ejemplo, fair, air, hair. ¿Verdad? También tenemos la palabra pareja, pair. Fair, air, hair, pair. ¿Verdad? Así todo lo que lleva A y I se pronuncia como air. Bien. Let's go with to Teresa. Are you ready? And then Oscar. Yes. Please. It was when I worked as a accounting assistant. The payment was wrong. Yeah, 8 years ago. Okay. 8 years ago. Thank you. We go now with... I don't know if Antonio is ready or Francisco. Hi, okay. Francisco. Yes, Francisco, ready? It was when I worked as a cashier at home. Okay. 27 years ago.
Okay, yes, cashier is not so easy, especially because you have contact with money, right? And it is delicate, muy delicate, it's delicate. You can have problems. Yes. Yes, you can have a lot of problems. Okay, and we're going to continue with the class. Thank you, my friends. Only 40 minutes, 40 minutos, and we say goodbye. We're going to check this. We're going to practice a conversation about wood, algo que nosotros vimos ayer. Yesterday, at the end of the class, we were studying, estuvimos estudiando lo del wood, ¿verdad? Que hace que todos los verbos terminen en ia. Okay, conversation one. What do you want to do in the future? I'd like to be a chef. Este se dice I'd like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? I'd like to cook Greek food. Oh, if you do that, I want to eat there. I like that. Y le preguntan, ¿qué quieres hacer en el futuro? Me gustaría ser chef. Quiero tener mi propio restaurante. Own. ¿Qué tipo de comida te gustaría cocinar? Me gustaría cocinar comida griega. Oh, si haces eso, quiero comer allí. Me gustaría eso, ¿ok? Future, own, I'd, Greek. Conversation two. Who would you like to meet someday? ¿A quién te gustaría conocer algún día? I'd like to meet Bill Gates. What would you ask him? I'd ask him about his life. I want to know his secret to success. I'd like to know that too. Here's hoping. Le dice, ¿a quién te gustaría conocer algún día? Me gustaría conocer a Bill Gates. ¿Qué le preguntarías? Le preguntaría sobre su vida. Quiero saber su secreto para el éxito. Me gustaría conocer eso también. Ok, sigue esperando. Here's hoping. Bien. Hoping, success, meet, ¿verdad? Tenemos Greek, own, future, I'd. Vamos a ver si Alexis me ayuda ya de las últimas veces con las screenshots. Creo que esta sería la última vez que me apoyarías acá. Ok. Thank you, my friend. Thank you so much. Okay, we're going to practice a little bit. Remember to interchange parts. Recuerden intercambiar, ¿verdad? Diálogos. Dele una revisada. And let me see. Okay, see you in a moment, my friends.
Okay, let's see who wants to be the first one. We have practiced these very simple and easy conversations. Let's see, Melvin, you want to participate? ¿Quieres participar, Melvin? Sí, sí, sí. Con okay, Francisco. Who is your partner? Conversation one. Okay, who is your partner? Francisco, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, acá estoy. Okay, okay. Okay, nice. What do you want to do in the future? I like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? I like to cook great food. Oh, if you do that, I want to eat there. I like that. Okay. Very nice. Sí, solo I'd like that. I'd like that. Estuvo muy bien. Very, very good. Let's see who wants. ¿Quién más? ¿Otro equipo? Conversation one or conversation two, depends on you. Yeah. Okay, si no vamos a poner acá a Rigoberto, please, can you help me? Hi, my partner is Jose. Okay. Conversation one. What do you want to do in the future? I'd like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food would you like to cook? I'd like to cook good food. Oh, if you do that, I want to eat there. I'd like that. Okay. Okay. Thank you. Very nice. I like that. Alexis? Hey, teacher, in my group, three persons. Okay. I select one. Okay. Okay, got it. Sí, sí, aquí sí. Okay. Conversation number one. Okay. What do you want to do in the future? I like to be a chef. I want to have my own restaurant. What kind of food do you like to cook? I like to cook great food. Oh, if you do that, I want to eat there. I like that. Thank you, teacher. Thank you. Very nice. Okay, let's move to the almost the last part. Vamos a la otra parte, casi la última. Here we have, remember that we have prepositions. Ya tenemos las preposiciones. Obviamente, ¿verdad? Tenemos estas que es along, in front, behind, next to, between, across, past, under. Tenemos next to. ¿Verdad? Entonces, aquí tenemos un mapa. Here we have a map of a city. We have these places that we already know. It is like very common to find bank in a city, library, a train station, church, hospital, movie theater, que es el cine, restaurant, school, post office. Cuando decimos drugstore, no es tienda de drogas, sino que es farmacia, ¿ok? Drugstore. Store, que es, pues, normalmente puede ser una tienda, police station, bank, ¿verdad? Entonces, necesito que me den ubicación. Tenemos dos imágenes. Tenemos imágenes de esta y tenemos también imagen de esta, ¿verdad? ¿Qué quiero que hagan? Que me hagan una descripción. Por ejemplo, aquí escribo. The bank is in next to the police station on Main Street. Fíjense bien. Aquí estoy escribiendo lo siguiente. The bank is next to the police station on Main Street.
estoy diciendo que el banco está a la par de la estación de policía sobre la calle principal. También tenemos First Street, que es la primera calle. Tenemos también Second Street. Tenemos Central Avenue. Okay, so think about it, and I'm going to ask you, o también con, vamos a ir con volunteers, va a ser comentado, ¿verdad? Participación hablada. Okay, les doy un par de segundos para que se ubiquen por si le ganan el lugar, porque a veces me dicen, teacher, esa era la que yo tenía, ¿verdad? Please. Okay, and who wants to be the first? You can mention any of these places. A ver, ¿cómo podemos ubicar? Jonathan, please. Yes, teacher. The library is in front of a school and the post office on the first street. Thank you, on First Street, good. Rigoberto and Mayeli. Hi. Drugstore is between post office and movie theater on Main Street. Perfect. Sounds really good. Mayeli and Alexis. Okay. The hospital is on the second street in front of the movie theater and restaurant. Yeah. That's a movie theater and restaurant. Definitely in front of. And we go now with Alexis and then Rigoberto. Okay, the police station is between the bank and store. Mm-hmm. On Main Street. Mm-hmm. Thank you. Rigoberto and Xochitl. Sí, ya había pasado, pero... Perdón. No, hombre, guárdate para la siguiente. Ya te voy a preguntar en otra. No problem. Xochitl, please. Okay, the hospital is front of restaurant and movie theater on Second Street. Okay, thank you. Wendy, please. Okay, the train station is front of school and restaurant on Central Avenue. Okay, on Central Avenue, good. Antonio, ¿tenías una tú? Sí, teacher, justamente lo que acaban de decir. Voy a preparar otra. Que Wendy siempre le gana una de las cosas. No problem. Bien, les voy a presentar la otra imagen porque tenemos más. También está esta. Ok. Tenemos, take a look at this. Tenemos Jade Street, King Street, Black Street, Brook Street. Tenemos Police Station, Bakery es pastelería, ¿verdad? Post Office, Hospital, Bookstore, Convenience Store, ¿verdad? Tiene conveniencia, Shopping, Playground. Normalmente Playground es el área de juegos de los niños, parquecitos y con juegos mecánicos. School, ¿ok? Maybe we can have some Edwin. Any idea of one of these places, the location? Sería the bookstore. Okay, is the between hospital and convenience store. Convenience store. Yes. Thank you. Okay. What about Marcela? Teacher, voy a preparar otra. Te la ganaron. No puede ser, Marcela. Miren, siempre tengan dos opciones en todo. No es broma. Ok, Marcela, te vamos a esperar. Rigoberto tiene dos o tres opciones. The school on Brook Street from to bookstore. Thank you. Ok, Antonio. Yes, teacher, is the bakery is on Jay Street and between the police station and post office.
Post office, good. Xochitl? The post office along hospital on JD Street. Yeah, good one. Fair. The hospital is next to the bookstore on Box Street. Very nice. Y tal vez Ernesto, que ya no ha participado. No sé si tiene una. Shopping o playground, convenience store. Shopping store is from to school. Okay, thank you. Okay. And here we have some other. Tenemos esta actividad que es sobre my workplace. Y tenemos my partner's workplace. Entonces tenemos there is and there are. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir con nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos. Por ejemplo, eso ya lo hicimos, pero solo fue una oración. There is a computer. Pueden escribir, o la otra singular podría ser there is a main office. ¿Verdad? Entonces yo aquí estoy diciendo que hay una computadora y una oficina principal. Ahora en there are, podemos escribir there are bathrooms, there are maybe telephones. Entonces aquí estoy escribiendo dos oraciones singulares y dos plurales, ¿verdad? There is y there are. Van a compartirlas con su compañero, ¿verdad? Anótenla de su compañero. ¿Qué cosas hay en su lugar de trabajo? Por eso dice my workplace. Y luego dice my partner's workplace. ¿Cómo se llama? El lugar de trabajo de mi compañero. Luego regresamos y vamos a compartir. Ya casi estamos por terminar. Nos quedan 17 minutos, 17 minutes. Esto ya se cocinó. See you in a moment, my friends. Recuerden, preparen sus dos oraciones con there is, de las cosas que hay en su trabajo, dos con there are, y la vamos a compartir con, pues, your partner. Okay, so see you in a moment. Daniel Bonilla, ¿pudiste aceptar la solicitud?
Okay, let's listen to some things. Vamos a escuchar algunas cosas que ustedes tienen, Karen. Algo, dime una o dos oraciones de tu compañero. Please. Ya sea de there is o there are, depende. Dos oraciones. There is phone and there are computers. Thank you. Alexis, what about you? Dos oraciones de tu compañero o compañera. Two sentences, please. Okay. There is a desk and there are TVs. Okay, thank you. Marcela and then Xochitl. There is a computer and there are a desk. Thank you. Xochitl and Mayeli. There is washer, there is a soccer field, there are bathroom, there are dyer. Okay, thank you. Mayeli. There and is, then we go with Melby. Mm-hmm. There is TV and there is many cars. Okay, thank you. Melvin, dos oraciones de tu compañero. And then Wendy. Okay, Melvin. Okay. There is my office. Okay. There is coffee. Okay. Wendy and Rigoberto. His workplace, there is a printer. There are training rooms. Perfect, Rigoberto, and then we go with Xochitl. Hi, in her workplace, there is servers and there are chairs. Okay, good, perfect. Xochitl, what about you, and then Francisco? Ya participé, teacher. Perdón, Francisco, and then Fer. There is a store, there is an ATM. Perfect. Fair and then Jonathan. Okay. Teacher, a mí no tocó con nadie aquí. Dos de las tuyas, dime, no hay problema. Okay. They are money computers. There is a mouse on my desk. Okay. Many computers. Good. Jonathan and Edwin. Okay, there is a telephone, and there is a coffee maker, and there are two printers, and there are a lot of computers. Good. Edwin? There is a store, and there are a lot of computers. Okay, thank you. Bien, ya para ir finalizando... Vamos a ver si podemos tomar una captura, una fotografía ahí, a ver si activamos toda la cámara, aunque sea un par de segundos. Comentarles que ya estamos terminando esto, ha sido un tanto complicado el tema del tráfico en algunos de ustedes, han salido tarde, sé que han llegado cansados muchas veces, sé que han estado súper saturados de trabajo y aún así han hecho un gran esfuerzo, realmente les reconozco eso, les agradezco, ¿verdad? Así que agradeciendo siempre, pues que activemos la cámara un momento, vamos a tomar, les voy a contar cuando tome la captura para que no salgan con un ojo todo raro, voy a tomar quizá unas tres capturas para que... ¿verdad? Normalmente a veces las compañeras me han dicho, teacher, eso no me gusta, teacher, mire, salí toda rara, que no sé qué. Entonces, ¿verdad? Ya para finalizar, solo presentan esta imagen, ¿verdad? Y les van a hacer descuento en las empresas donde trabajan todos ustedes. Por ejemplo, van con Wendy, que le dan un descuentito ahí. Los que trabajan en Anda ahí, les van a dar otro medidor ahí, creo, ¿verdad? Entonces. No le va a llegar recibo al agua. Le va a salir pues, más barata el agua. Sí. Excelente. Bien, a la cuenta de tres, entonces, vamos con la primera, ¿verdad? Solo me haría falta. Karen, no tengan pena, hombre, de todos modos, sé que han hecho un gran esfuerzo. Bien. Hello, teachers. Good night. Sí. Excelente. Cuenta de tres, tomo, ¿verdad? Vamos. One, two, three. Muy bien, vamos con la siguiente porque trato, ¿verdad?, de que hayan... Ok, Oscar. ¿Alguien cerró los ojos? No, pues sí, no voy a hacer que cierren los ojos.
Normalmente los caballeros a veces se quedan con una foto, con una misma foto. Miren la de Facebook, no sé si ustedes la han cambiado, desde hace cuánto no la cambian. Vamos con la siguiente. 1, 2, 3. Vaya. Y voy a tomar ya la última para que les quede ya después. De recuerdo. Es para Instagram, Facebook. No, pues, ya les voy a contar, pues espérense. Sí, a veces las ponen de estado, a veces me han dicho que van a celebrar sanamente después de qué más que viernesito. Para espantar ratón. Ok, vamos a la última. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Cómo se llama? Se las envío entonces. No sé si tienen palabras ahí de despedida, ¿verdad? No sé quiénes de ustedes van a seguir en el siguiente curso. Bueno, ya tomé las fotos, ahí se las voy a enviar. No sé quiénes van a seguir, quiénes sí, quiénes no. Dime. Pero usted con los que seguir, usted siempre dando. Fíjense que es bien. Es bien raro que un facilitador siga con el mismo grupo. Normalmente somos rotativos, no nos cambian de grupo. A veces sucede que nos dan dos grupos, ¿verdad? El grupo 1, grupo 2, o el grupo 2, el grupo 3. Pero normalmente seguramente van a tener otro teacher y no siempre vamos a estar el mismo grupo. Yo quiero agradecerles porque han sido un grupo muy, muy ameno. No se han hecho burla, no se han hecho bullying. Bueno, tal vez ustedes así en los grupos pequeños, ¿verdad? Pero ya. Ya es una cuestión ya más de confianza, han tenido paciencia y considero que han aprendido, es mi percepción, han avanzado, ¿verdad? Quizá algunos piensan que han avanzado poco, otros bastante, pero yo sí considero que han avanzado, así que, pues, animarlos a que sigan, ¿verdad? Aprovechen esta oportunidad que no se paga, ¿verdad? Pueden solo deben de cotizar seguro. No sé si alguien más, ¿verdad?, quiere comentar algo o consultar o va a decir que, porque sé que algunos creo que no van a continuar. Otros me han dicho que sí, que quieren continuar y aprovechar. Sí, Rigoberto. Pero para seguir, ¿nosotros le tenemos que decir a la empresa o ustedes se conectan con la empresa? Fíjense. La empresa nosotros. Fíjense que en el grupo de WhatsApp, parece que quiero ver. Fue Catherine, creo. Catherine dijo. Ya les digo. Vi ese mensaje. Ayer creo que mandó un mensaje, teacher. Sí. Aquí dice Hazel, lo mandó, que es la mi superiora. Dice, recordarles que esta semana aún podemos recibir documentación para no atrasar el inicio del próximo módulo. Recuerden que dependemos de los documentos que nos hagan llegar a los encargados. Le voy a poner un punto acá para que puedan ver nuevamente ese mensaje ahí en el grupo de WhatsApp. Ustedes tienen que enviar ¿cómo se llama? La documentación. Pónganse de acuerdo ahí. Escríbanle a ese número, ¿verdad? Al cual yo acabo de poner el punto del mensaje. Para eso, ¿verdad? Sigan, ¿verdad? Sí, yo sé que es un tanto tedioso el hecho de volver a mandar la carta, documentos, si es cansado, pero véanlo como que, pues, nos estamos ahorrando, ¿verdad? El tema de pago, ¿verdad? De estos cursos que normalmente, pues, son un poquito, conlleva pago, pues, de dinero. Entonces, eso, sigan practicando, escuchen canciones, canten las canciones. ¿Cómo se llama? Apréndanse los coros de las canciones. Sí, no se imaginan con. Hay canciones románticas, pero también hay canciones antiguas que hay algunas de blues, de jazz, de rock, de metal, algunas, todos. O sea, son bailarines, sean cantantes. Pues sí, de todo, les va a aportar vocabulario. Vean, ¿cómo se llama? Bastantes películas subtituladas. Cuando vean frases, practíquenlas. Normalmente solo leemos y escuchamos, pero no practicamos, ¿verdad? Así que gracias por toda su buena disposición. Todas las speaking activities estuvieron interesantes, algunas un poco disparadas, pero estuvo bastante bien. Se descubrieron varias cosas.
Inusual, ¿eh? Bastante, bastante, pero... Yo, teacher, agradecerles a todos, los compañeros también, por el apoyo, ¿verdad?, en las salas y todo. Entonces, me siento un poco triste, digamos, porque ya no vamos a... Ya no lo vamos a hablar, digamos. Tal vez no lo veíamos por la cámara o algo, pero sí, cabal, sí el acostumbra contacto. Uno. Ajá, pues sí, pero, claro, entonces... No, se pues sí. Se acostumbra a la presión, digamos, pues, de que estar, hay que estar, va, y ni modo, de que ya hay me que van a estar preguntar. Hora, sí. Pero igual, gracias a todos los compañeros ahí con los que estuve en sala, y algunos creo que tal vez no, pero les agradezco por el apoyo Así es, man. Que me dieron. Sí, no, y gracias. Usted también, ¿verdad? Por la paciencia, pues, que tiene para explicarnos y hacerlo ver de mejor forma. O sea, eso me llamó bastante la atención cuando usted dijo de que quería que pronunciáramos lo mejor. O sea, un inglés no común, no del que se oye en la calle, ¿verdad? Sino que pronunciarlo diferente. Entonces, eso es bastante importante, pues. Le toma un Muy bien, poco más de Melvin. interés uno. Okay. Lo que dice Melvin es muy cierto. Entre ustedes se han apoyado bastante y yo quiero felicitarlos. No todas las personas lo hacen, ¿verdad? Y eso demuestra mucho de ustedes. Así que, pues gracias por ponerle ese agregado, ¿verdad? De la gran personalidad de ustedes, la sencillez. Y espero que se hayan divertido un poco. Eran 2 horas complicadas después del trabajo, con hambre, cansados, después de pelearse ahí con la pareja, quizás. Y todo un gran No relajo, querían pero conectarse. quieren conectarse, pero bueno, y es hora de decir adiós. Ya les voy a enviar las imágenes, ahí las pueden poner de estado y díganle, ¿verdad? La llama se apagó o algo, pongan caritas tristes, ¿verdad? Así que esto sería todo, mis queridos estimados y estimadas. Solo me quedaría hablando un momento con Rigoberto. Josué Isaac creo que no está, ni Luis Benjamín, así que solo con Rigoberto. El resto, pues, nos vemos, ¿verdad? Te espero, tal vez, en otro curso. Hey, cuídense, teacher. Gracias a todos. Gracias. Gusto, un gusto, un gusto. Se me cuidan. Descansen, aprovechen las vacaciones. Un gusto conocerlo. Un gusto conocerlo, teacher. Estamos, gracias, cuídense. Adiós. Gracias por todo. Adiós. Bye, bye. A la orden. Bye bye. Rigoberto, solo comentarte algo. Estaba revisando acá con el tema de evaluaciones, y me parece que el examen final no lo has hecho. No. Y el de ahora lo empezaba, lo quería hacer. Vaya, necesito que lo hagas ahora porque dentro de unos 20 minutos, 15 minutos, voy a darle la última revisada. ¿Crees que lo puede hacer ahorita? Sí. Eso es lo único que te falta, ¿verdad? Así que ánimo. Necesito que lo comiences a hacer ahorita, no sea nada difícil, porque si la nota la tienes un tanto baja, y eso pues puede afectarte para aprobar el curso. ¿Ok? Okay. Excelente. Bueno, voy a estar pendiente. Cuídate mucho. Bye, bye. Bueno, Dios.